Cando a farmacia Roland de Vila García cambiou o seu local de Matosiños polo da avenida Doutor Tourón, a dona topouse cun espazo moi amplo e tres escaparates nos que non sabían que expoñer. Quixeron facer algo diferente e dai xurdiu a idea de dar protagonismo aos veciños. Entón pensamos que podía estar bien, pois hacer como un Instagram de barrio. Entón, súa imagen nos serviría para relacionarlo con problemas de salud e a la vez darle visibilidad a los comerciantes, a los e a los autónomos de aquí del barrio. Realmente es una farmacia de barrio. A campaña tivo unha gran acollida no barrio. Os clientes levaban as fotos e María Jesús e seu marido montaban as imaxes e elixían o eslogan. A primeira foi Carla, da cafetería Pincho, que foi a que lles deu a idea. E a continuación, máis pacientes e comerciantes da zona. Tuvimos a los de Front House, el equipo de Front House, e entonces aí relacionábamos con garganta e oído. Luego estuvo la tienda de chucherías. Entonces nos servía para decir que vale, te tomas las chuches, pero lávate los dientes después. Tuvimos un abogado, cada uno lleva su parte de adversidad y de salud. Tuvimos al zapatero del centro comercial, él te ayuda a caminar arreglando los zapatos, nosotros arreglándote los pies. Os protagonistas cambiaban cada mes. A gran acollida fixo que María Jesús non dubidase e presentase esta iniciativa aos premios CINFA. Yo estaba convencido que era buenísimo y que me lo tenían que dar, pero no salió, me relajé y me olvidé. Y hace 15 días me llamaron que sí que habían dado tres premios, y uno de ellos era el mío, y que había que presentarlo en Infarma en Barcelona. Entonces hubo que ir. Felices, felices. Es que es un pequeño homenaje a un trabajo que es duro, pero es muy bonito. El estar ayudando a la gente me parece lo mejor. O protagonista actual é un cliente que tivo un problema de saúde hai 25 anos. A farmacia continuará ca iniciativa e xa están traballando en novos proxectos. O seguinte escaparate terá como protagonista María Jesús recollendo o premio, unha homenaxe a todos os veciños.